tuvieron ocasión no solo de estudiar cuáles son, cuál es el tenor real de las modificaciones de crédito, sino por qué se hacen y además de si tenían dudas ciertas de algunas de las modificaciones que las presentaran, se plantearan, y la intervención y el tesorero, si cabía, pues les dieran la cumplida respuesta. Hay un informe de la intervención en la que, porque dado que había partidas en negativo, que si no se producían las modificaciones íbamos a tener problemas, porque ustedes saben que hay responsabilidad penal. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre esto por una situación complicada. ¿Y dónde surge la complicación? Que teníamos un presupuesto en que las expectativas de ingresos, no se correspondían con la realidad de ingresos. Y además, de forma importante, que a mí me gustaría que después la interventora pues nos hiciera alguna aclaración, porque podía rondar esa variación pues en torno al 8 o el 10% del presupuesto. Y es por eso por lo que se ha producido un ajuste muy duro. Y hemos tenido que recurrir a modificaciones de crédito y a habilitar créditos pues provenientes de determinadas acciones. Ese ha sido el motivo por el que se hace la modificación. Ha sido el motivo porque se trae por urgencia, porque si no hay determinadas partidas que estaban agotadas que no se pueden, con las que no se puede seguir, entre ellas algunas referidas a asistencia social y a nuestros jóvenes. Ahora, si les parece, votamos la urgencia, después se abre el turno de palabra y también tenemos aquí a la interventora para lo que haga falta y despejar las dudas necesarias. ¿Votos en contra de la urgencia? ¿Votos, abstenciones? ¿Votos a favor de la urgencia? A mí me gustaría intervenir, si se puede, antes de él. En contra, y después intervenimos. PP, PNL, Alternativa Ciudadana, el señor Rocal, a favor, Grupo de Gobierno y Emilia. Son 13, es mayoría absoluta. A favor. Es público y notorio que en el día de hoy se ha producido una votación dispar en el Grupo de Gobierno. Usted hablaba de que este ayuntamiento se encuentra en unas condiciones difíciles, complicadas, y que usted tiene... nos trae aquí una modificación, nos la presenta como que si no se aprueba, lo vamos a pasar mal. Usted ha tenido un mes, desde el día 1 de agosto en el que Alternativa Ciudadana se fue, para acercarse a los grupos de gobierno, para conformar una mayoría, para venir a este pleno en mayoría conformada, aprobada y con un grupo de gobierno fuerte y estable. No ha hecho eso. Lo que ha hecho es hablar, y ha quedado claro, con una persona que ha roto la disciplina de partido, con una persona que se ha transfugado en el día de hoy. Eso es lo que ha hecho usted. Y aquí viene a este pleno y quiere que nosotros le apoyemos y le votemos a favor de la urgencia y que le apoyemos estos temas tan importantes. Pues yo le digo una cosa, usted se ha reído de la oposición, se ha reído de todos los grupos políticos, y como protesta yo me levanto de esta mesa, porque la actitud que ha tenido usted para con la democracia y para con los grupos políticos ha sido denostable. Ahora sí me gustaría a mí decir algo. A lo mejor tienen miedo a conocer cómo dejaron al grupo de gobierno actual. A lo mejor les preocupa que los ciudadanos conozcan el estado en que dejaron las cuentas.
seguramente será por algo. A mí me gustaría que el señor concejal de Hacienda interviniera y se pasara a la votación. Uno no deja de sorprenderse, ¿no? A veces en política, quizás, como bien acaba usted de decir, al Partido Popular le iba a doler escuchar pues ciertas verdades acerca de ciertas partidas presupuestarias, pero desde luego que no nos vamos tampoco a cebar en ese sentido. Usted bien decía que la propuesta que traemos hoy venía por urgencia, precisamente por la situación económica en la que nos hemos encontrado. Posiblemente no sea esta la única propuesta de modificación presupuestaria que traigamos desde aquí y hasta final de año. Era necesario dotar de crédito aquellas partidas que venían arrastrando un déficit importante. Aquí ya nos lo informaba la señora interventora y es más, hacía referencia a la responsabilidad que tenemos en este caso los ordenadores de pago y ella misma también en primera persona como interventora de esta institución, si no se corregía ese déficit en esas partidas. La cantidad total que hemos dado de baja pues ronda o sobrepasa los 2 millones de euros y se ha inyectado liquidez en aquellas partidas que creíamos que eran necesarias. Hemos dotado de liquidez, si cabe, un poco más la partida de servicios sociales, porque atendiendo a la necesidad también de la concejala de esta área, pues así nos lo hacía llegar. Y el resto de partidas presupuestarias que hemos dotado con crédito, pues va en base a la necesidad que es necesaria de aquí a finales de año. En cualquier caso, vuelvo e insisto en que posiblemente esta no sea la última modificación presupuestaria que traigamos a este salón de pleno. Precisamente, y lo tengo que decir, también motivada por las cuestiones y las directrices económicas que se están dictando desde el gobierno central, hacen que ayuntamientos como este, pues nos tengamos que apretar el cinturón un poco más si cabe. En cualquier caso, se encuentra también la señora interventora con nosotros, pues si hubiera que aclarar algún punto. Tengo también que agradecer el trabajo realizado, no solamente por el Departamento de Tesorería e Intervención, en el nombre del nombre de la interventora doña Carmen y el tesorero don Antonio Cabrera Panasco, sino también la altura de miras que han tenido los concejales que han aceptado que se les haya recortado sus áreas de aquí a finales de año. Tengo que agradecer también el trabajo de la concejal María Teresa Lorenzo, Rafael Juan, así como el de Pedro Viera, que hemos estado viéndonos pues de forma continuada, porque era necesario llegar al acuerdo que hoy traemos a este pleno. Una vez más, les agradezco la responsabilidad de aquellos concejales que han visto reducidas sus partidas, agradecerle a aquellos que han trabajado para que este acuerdo sea una realidad, y luego agradecer tanto al Departamento de Tesorería como de Intervención el trabajo realizado, porque ha sido un trabajo estupendo. Muchas gracias. Esas transferencias de crédito que trae el Grupo de Gobierno hoy a aprobación son un ejercicio de responsabilidad, puesto que habiendo esas bolsas de vinculación jurídica negativas y por tanto, tal como establece la ley de bases, deben cubrirse porque no deben de estar negativas, en lugar de seguir gastando por encima de las posibilidades, este grupo de gobierno hace este ejercicio de responsabilidad y se contiene en el gasto, detrayendo de aquellas partidas que sí están positivas, no gastándolas para cubrir los negativos. Este grupo de gobierno hace este acto de responsabilidad en lugar de luego llevar a reconocimiento de crédito extrajudicial como se hizo en una etapa anterior. Nosotros queremos cumplir con la norma de no gastar más allá de lo que debemos, por tanto, contenemos el gasto en aquellas partidas que no lo han realizado para poder cubrir aquellas que sí lo necesitaban, que principalmente son asuntos sociales o otro tipo de ayudas. Gracias. Porque tratamos de ser asépticos y transparentes, por esto, por lo que yo como alcalde tomé la decisión de convocar el viernes a todos los grupos políticos, porque parece que algunos no son conscientes de la situación en la que está el ayuntamiento y las soluciones que es posible dar, porque a veces lo deseable no se corresponde con lo posible, y lo posible que había que hacer ahora era esto.
pero como fue una decisión muy técnica, además con informes de la señora interventora y con asesoramiento de el señor tesorero, me gustaría que la interventora hiciera, pues, o explicara por qué se hizo, cuáles eran los condicionantes y además qué consecuencias traería el no afrontar esta modificación de crédito. Y además me gustaría también, si es tan amable, que nos aclarara cuál era la distorsión que hubo en el presupuesto que ha motivado que se tengan que recurrir a estas modificaciones de crédito. Porque, como dije, hubo una distorsión entre las previsiones de ingresos y las que pueden ser reales, que va a estar entre el 8 o el 10%. Si es tan amable, señora interventora, se lo agradezco. El expediente consiste en transferir crédito de unas partidas de gastos a otras. No supone ni aumentar ni disminuir el gasto, sino una simple redistribución. Nos encontramos en el presupuesto que no hay crédito suficiente para atender las obligaciones contraídas y las que se prevén contraer de aquí a final del ejercicio. Entre otros, bueno, fundamentalmente porque no se han recogido en algunas partidas los créditos suficientes y además porque se ha, en el presupuesto de ingresos constaba un préstamo de 5.200.000 euros que financiaba gastos para hacer frente a pagos de expropiaciones por la misma cantidad. Nosotros no podemos acudir a la concertación de ningún préstamo y, consecuentemente, se queda sin financiación el gasto. Por lo que ha habido que tomar dinero de otras partidas para cubrir esa necesidad y, bueno, y varias otras. El informe de la intervención que haya dejado claro que como mínimo había una partida de más de 5 millones de euros que ya representa el 10%, el 10% del presupuesto que se había presupuestado sin posibilidades de gasto porque era recurrir a la financiación externa que no es posible, estamos impedidos para hacerlo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es redistribuir los únicos recursos que tenemos. Pero es verdad que a lo mejor a quien lideraba en aquel momento la oposición, pues no quería oírlo porque es un retrato que no le viene bien y después parece que el resto de la oposición se le ha unido en esta lid, ¿no? ¿Hay alguna cosa más? Ah, bueno, pasamos a votar, por supuesto. Pasamos a votar. Votos en contra. Abstenciones, votos a favor. Trece votos, el grupo de gobierno y la señora Emilia.